programa de hoy vamos a estudiar el tipo abstracto de datos de los conjuntos. Y como siempre, como hemos hecho en los anteriores, pues iremos viendo qué operaciones tienen, qué propiedades. Vamos a ver tres implementaciones, la cuarta no, y vamos a comprobar con Quiche que se cumplen todas las propiedades. Mirad. El tipo de conjunto va a ser nuestro tercer contenedor de los que llevamos estudiado en tipo de datos. Primero, estudiamos las pilas. Segundo, estudiamos las colas. Y tercero, estudiamos las colas de prioridad. Y hoy vamos a estudiar los conjuntos. ¿Qué diferencia hay entre esos cuatro contenedores? Bueno, las pilas, ¿qué es lo que las caracterizan? Pues que los elementos entran y salen por el mismo extremo. En fin, siempre por el principio o siempre por el final. Las colas, que entran y salen por extremos opuestos. El ejemplo, la cola en una entrada del cine. El ejemplo de pilas, pues la pila de plato. Cola de prioridad. Ahí ya no es siempre por el mismo extremo, lo de entrar y salir. ¿Por qué? Porque los elementos se ordenan por prioridad. Y el ejemplo es la cola de prioridad de las tareas. Bueno, las más urgentes se ponen primero, aunque no haya sido la primera que se ponga, que haya llegado. ¿De acuerdo? Y entonces están ordenados por prioridad. ¿Y conjunto? ¿Qué pasa con conjunto? Bueno, pues en conjunto se diferencia de los otros en que ¿importa el orden de los elementos? No, porque no importa el orden. Y además, ¿importa la ordenación? Tampoco, como está diciendo Álvaro, en los conjuntos no me va a importar ni el orden ni las repeticiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué propiedades tiene que cumplir un conjunto? Evidentemente no van a ser las mismas que las de pila y de cola. Lo que casi sí van a compartir, va a ser casi igual, es lo que son las asignaturas. Es decir, ¿qué operación tengo para construir conjunto? El vacío, que me va a construir el conjunto vacío. La operación de insertar, que lo que va a hacer es coger un elemento y un conjunto y añade el conjunto al elemento. El eliminar, lo que coge es un conjunto y un elemento y elimina, nos da un nuevo conjunto sin la ocurrencia de ese elemento. Después, reconocedores. Un reconocedor para ver si un elemento pertenece a un conjunto y un reconocedor para saber si el conjunto está vacío. Pero mirad que ahora no tiene sentido primer elemento, porque como el orden no importa. En principio, si queremos el caso más general de conjunto, por ejemplo, un conjunto de funciones en donde no se pueden comparar ni por igualdad ni por orden, bueno, pero si consideramos conjunto ordenado, bueno, pues si tendría sentido, pues siempre podríamos considerar que el primer elemento es el más pequeño. Se parecerían a las colas de prioridad. Pero con estas operaciones, para que se comporte como un conjunto, ¿qué propiedades se tienen que cumplir? Primera propiedad. A ver, ¿cuál es el sentido de esta propiedad? Si yo tengo un conjunto y le añado el elemento X y le vuelvo a añadir el elemento X, añadí dos veces el elemento X, es lo mismo que añadir la una. ¿Por qué? Porque el número de repeticiones de un elemento en un conjunto no modifica el conjunto. Como conjunto son iguales, aunque como lista sean distintos. Segundo, ¿el orden importa? No. ¿Y cómo reflejamos eso de que el orden no importa? Si yo tengo un conjunto C y le añado un elemento I y después a ese conjunto le añado el X, pues es lo mismo que si primero hubiese añadido el X y después hubiese añadido el I. El orden en que estoy añadiendo los elementos no me importa. Sobre el conjunto vacío, ningún elemento pertenece al conjunto vacío y un elemento va a pertenecer al conjunto obtenido insertando X en C si y solo si o bien es el elemento que estoy insertando o ya pertenece al conjunto. Son las dos posibilidades. Este es el otro. Bien. Ahora, propiedades de la eliminar. Si el conjunto es vacío y elimino cualquier elemento, pues sigue siendo vacío. Y si el conjunto es
El conjunto es, tiene i y c, y quiero eliminar x. Bueno, ¿qué pasa? Pues si x es i, lo quito el i, pero tengo que seguir eliminando x en el conjunto, porque puede haber repeticiones del elemento. Y si el conjunto, vamos, si el elemento es distinto de i, entonces si el elemento es distinto de i y lo que estoy eliminando es x, este i que está, que lo he insertado, ese i va a estar. Pero ¿dónde tengo que eliminar x? X lo tengo que eliminar del resto del conjunto. El conjunto vacío es vacío y el conjunto obtenido insertando un elemento en cualquier conjunto es no vacío. Evidentemente porque al menos tiene el elemento X. Bueno, aquí voy a hacer un cambio de ventana, que ya dije que es donde se puede romper la comunicación. Y antes de hacer el cambio, nos quedamos con las opciones y las propiedades de los conjuntos. Y si tenéis alguna pregunta antes de hacer el cambio de ventana, ponedlo en la conversación. En fin, hago la pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo va, está claro por ahora? Bueno, pues entonces vamos a hacer el cambio de ventana. Vamos a ver las distintas implementaciones y al final lo que tenemos que comprobar es que se cumplen todas esas propiedades. Bien, pues vamos al cambio de ventana. Voy a la sesión demo. Y, en fin, como no tengo la pizarra, he escrito aquí un fichero que es el que serviría de pizarra. Imagina que en una clase presencial, pues esto es lo que estaría escribiendo en la pizarra. Bueno, y la primera cuestión que nos plantearíamos sería... Ahí está, la quito. ¿Cómo podemos representar un conjunto? Bien, pues nosotros vamos a considerar tres posibilidades a la hora de representar un conjunto. Vamos a representarlo. Primero, primera forma, como lista, pero lista no ordenada con posibles repeticiones. Por ejemplo, la lista 3, 2, 3, 5, 1, 2. Eso representa un conjunto. Bueno, veis que tiene elementos repetidos, el 3 aparece dos veces y no está ordenado. Otra segunda representación es como la anterior, pero sin repeticiones. Vaya problema. ¿De acuerdo? Sin repeticiones. Veis que le he quitado y ahora, pero no está ordenada. El 3 es mayor que el 2, el 2 menor que el 5, veis que no está ordenada. Y una tercera representación que es sin ordenada y sin repeticiones. Es como antes, pero ordenada. ¿De acuerdo? Habría esas tres posibilidades de entrada, hay más, creemos que hay muchas más, tres posibilidades a la hora de representar conjuntos. La cuestión es, bueno, de todas esas representaciones, ¿cuál es la mejor? ¿La primera, la segunda o la tercera? Y el mejor significa de menor complejidad con el tema que estuvimos viendo de la complejidad de algoritmo. ¿Alguien se decanta por alguna de las dos, primera, segunda o tercera? Bueno, Álvaro comenta que la tercera, pero fíjate que en la tercera, si yo tengo que añadir un elemento, ese elemento tiene que estar en la lista ordenada. Pero en la primera añadir un elemento es echarlo, es ponerlo y se acabó. En la segunda, Álvaro sigue diciendo entonces la segunda. En la segunda, cuando añado un elemento, tengo que comprobar si el elemento estaba o no en la lista. Entonces tengo que recorrer la lista. En la primera, no, porque los elementos se añaden al principio y ya está. Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿La primera, la segunda o la tercera? Bueno, pero es que en la primera, suponte que en la primera es una lista que tiene 1000 veces el número 1. Y en la tercera es una lista
que tiene solo el número 1, porque como no admite, bueno, en la segunda, el número 1, porque como no admite repeticiones, ¿qué es mejor? ¿Buscar el número 1 en una lista que solo tiene el 1? ¿O en una lista, perdón, el número 2? ¿O en una lista que tiene 1000 veces el número 1? Veis que cuando algo mejora, algo empeora. Entonces, no existe una que sea la mejor siempre, que depende de qué operaciones, para qué operaciones, una se comporta mejor y otra se comporta peor. Por lo menos, lo que tendría que quedar claro antes del lío que dice Juan Carlos. Está claro que hay operaciones en las que una le gana a la otra y no hay una que gane siempre. Vale, Rebeca dice, ya lo pillo. Vale, pues muy bien. Está claro, ¿no? Que como siempre, es que las cosas, ¿os acordáis lo de siempre, lo de la cuchara y el tenedor? ¿Quién es mejor, la cuchara o el tenedor? Bueno, ¿qué representación mejor? Depende de lo que vayas, para lo que vayas a usar los conjuntos. Porque de estas tres, por ejemplo, añadir un elemento, que es lo que hemos estado viendo, para añadir un elemento, ¿cuál de las tres es la mejor? La primera. Y para ver si un elemento pertenece, ¿cuál de las tres es la mejor? La tercera. Entonces depende de qué cosa se esté haciendo. ¿Vale? Bueno, pues con esa idea, pues vamos a ver cada una de las tres representaciones. Ya veis que tenemos tres. Bueno, vamos al lío. Vamos a la primera. Aquí tenemos. Esto lo tenéis en la página de la asignatura. La primera, conjunto con lista no ordenada con duplicado. Si me he puesto antes, bueno, con duplicado. Este es el módulo. Como siempre, insisto, el nombre del módulo tiene que coincidir con el nombre del fichero. Vamos a exportar el tipo conjunto y las operaciones que hemos hecho. Estas son las operaciones que vamos a exportar. Todo lo demás queda interno y no lo podemos usar. Bien, como lo vamos a hacer como lista no ordenada con posibles repeticiones, entonces defino el tipo de datos del conjunto de los elementos de tipo A como una lista de elementos de tipo A, pero dentro del constructor conjunto. En fin, por no escribirlo tan largo, lo he puesto CJ. Y la forma de escribirlo automáticamente. ¿Eso qué significa? Pues que cuando yo tengo, voy a construir el conjunto C1, que lo voy a usar después muchas veces en los ejemplos, lo que hago es, empiezo con el conjunto vacío y plegando por la derecha, voy insertando todos estos elementos. Entonces, al final, ¿qué me queda? Pues me queda este conjunto. Veis que este conjunto que estoy usando de ejemplo no está ordenado, tengo 2, 5, 1 y hay repeticiones. El 1 está repetido, el 3 está repetido. En fin, puede haber repeticiones en el conjunto de los elementos. Bien, después la historia es que lo veo como un conjunto y por eso lo puedo después considerar igual. Pues vamos a ver cómo además lo podría escribir de forma bonita. De forma bonita, que, hombre, pues de forma bonita es que cuando yo tenga ese conjunto, pues no me aparezca el constructor, sino que me aparezca, pero todo esto no deja de mal de ser asunto sintáctico, que me aparezca una cadena entre llave y los elementos separados por coma. ¿Cómo se define esta función? Esto es una función que va a coger un conjunto y me va a devolver una cadena. ¿Cómo? Bien, ¿de qué forma puede ser el conjunto? El conjunto lo hemos definido con el constructor conjunto sobre lista. ¿Y la lista qué caso puede ser? O bien es la lista vacía o es una lista que tiene un primer elemento y un resto. Si la lista es vacía, pues si la lista es vacía, que me escriba simplemente esta cadena. Es decir, llave, abre llave, cierra llave. Se acabó. Esa es la lista vacía. Y si los elementos del conjunto es una lista no vacía, entonces, ¿qué va a escribir? Esta llave, ¿qué es lo que me va a dar? Esta llave me escribe
el principio del conjunto. ¿Después qué tiene que hacer? Después me tiene que enseñar el elemento X. En nuestro ejemplo sería el 2. Pero, ¿se ha acabado o no se ha acabado el conjunto? Bueno, depende. Entonces lo que hago es la función auxiliar aplicada al resto. Si en el resto ya no hay más elementos, supongamos que hubiese sido solo el conjunto 1, pues ¿quién me hubiese escrito? Ya la llave de cerrar. Este ejemplo no lo tenía, pero pensá en esto. Si yo le digo, escribe conjunto, escribe conjunto, el conjunto que solo tiene el 2. ¿Qué es lo que me va a escribir? ¿Veis? ¿Por qué? A ver, la llave del primer elemento me escribe el elemento X, pero ¿quién es el XS en este caso? El XS en este caso, el resto de esta lista, es la lista vacía. Entonces simplemente me ha escrito esta llave. Pero si la lista, si el conjunto no es vacío, vengo otra vez al ejemplo, pensar que el conjunto tiene otro elemento. Tiene el 2 y tiene el 7, por ejemplo. ¿Qué es lo que me escribe? Pues después del 2, no es la llave, después del 2 me tiene que escribir una coma y seguir. Eso de escribir una coma, me escribe el 7, que es el elemento, y sigue. ¿Y el sigue qué? Pues le aplica la función auxiliar al resto de los elementos. Bueno, pregunta. ¿Ha quedado clara la definición de cómo escribir conjuntos? Vale, me dice así. Vale, vale. Bueno, y con esa función podemos modificar, y eso lo pongo aquí, yo puedo modificar y decir, vale, a partir de ahora no voy a escribir los conjuntos con esta función, no con la función derivada, sino que le digo, lo cambio y digo, a partir de ahora la función de escribir conjuntos la función para escribir conjunto va a ser la función escribe conjunto que acabamos de hacer. ¿Vale? Control E. Entonces, si ahora yo le digo, y ya la he vuelto a cambiar, si le digo que me dé el conjunto C1, que antes me escribía conjunto y todo lo demás, ¿ahora qué me va a escribir cuando yo le diga C1? ¿Veis que me lo escribe con la notación que hemos puesto en la cadena? Ha quedado claro de que lo que se ve no es lo que hay, porque ese conjunto en realidad es el constructor del conjunto y la lista de sus elementos. Pero a la hora de representarlo, lo represento con la función escribe conjunto. ¿Ha quedado claro el asunto, no? Bueno, pues si ha quedado claro, vuelvo y lo dejo como estaba, es decir, dejo la función de derivar normal, porque mientras que estoy trabajando en la construcción del tipo de datos, es más fácil tenerlo con la notación interna, que no es la notación que vamos a enseñar fuera. Bien, y ahora ya empezamos con las definiciones de nuestros procedimientos. Lo primero que tengo que definir es vacío, que eso me va a dar el conjunto vacío. Mirad que en las dos maneras, el conjunto vacío y si lo escribo. La definición esta es trivial. El conjunto vacío es el conjunto cuya lista de elementos es el vacío. Punto. ¿Qué complejidad tiene esta función? Jaime, ¿está Jaime por aquí? Que me preguntaba por el correo lo de las complejidades. ¿Qué complejidad tiene la función vacío? ¿De qué orden es? Alguien que responda, aunque no sea Jaime. ¿De qué orden de complejidad es la función vacío? ¿Constante o escrito en notación? Sería simplemente lo que escribimos de orden 1. Pero, ¿qué significa eso de que de orden 1? ¿Y por qué no es de orden 3 o de orden 7? ¿Qué significa el 1? A ver, ya dijimos que siempre íbamos a quitar todas las constantes. Luego, todos de los de una clase constante, todos los de una clase constante son de orden 1. Y aquí yo no estoy
dependiendo del tamaño del dato de entrada, siempre va a ser lo mismo. Y por eso, si siempre va a ser lo mismo, es como si hiciese una única operación. Por eso es por lo que se pone que es de orden 1. Bien, os dije que era muy importante también tener en cuenta las complejidades. Eso lo he puesto en la pizarra. Quito lo de la representación de conjunto y las complejidades. Y aquí vamos a ir viendo. Ya hemos visto vacío en la representación como lista no ordenada con repeticiones, complejidad constante. Bueno, vamos a la siguiente operación. La siguiente operación lo que quiero es insertar un elemento. Ya el vacío lo hemos visto y lo que quiero es insertar un elemento. Por ejemplo, tengo el conjunto de siempre, el conjunto 1, 2, 5 y pico, y quiero insertar un elemento. Quiero insertar el elemento 5. Veis que lo que hace es simplemente pues que se lo añada al principio de la lista. Esta es la lista entera, esta es la lista que teníamos, y lo que ha hecho es añadir el elemento al principio. ¿Cómo se define la función inserta en esta representación? A ver, lo que habrá que hacer es, yo tengo que insertar un elemento en un conjunto que el constructor y la lista de sus elementos. El resultado que quiero que sea, el resultado quiero que sea un conjunto, luego necesito el constructor. Pero, ¿qué lista de elementos tiene? Pues tiene los elementos que tenía, a la que le añado por el principio el elemento x. ¿Qué complejidad tiene la función inserta en esta representación? ¿Alguien que lo escriba? ¿Qué complejidad tiene? Constante. Bueno, escribirlo también en las notaciones de la O grande. Siempre es de orden 1, efectivamente. Bueno, porque veis que el insertar va a ser una única operación. Es independiente del número de elementos, porque como se lo añado al principio, no tengo que comprobar nada. Entonces, nuestras complejidades, la complejidad de inserta, sigue siendo de orden 1. Bueno, seguimos. Ahora lo que quiero es eliminar un elemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pensar. Pensar que tengo el conjunto y quiero eliminar el elemento 3. El elemento 3 estaba aquí y estaba aquí. ¿Veis que quito todas las repeticiones? Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo. El elemento X, que es el que quiero eliminar. El conjunto. ¿Pero el conjunto qué? El constructor de conjunto y la lista de sus elementos. El resultado, ¿qué tiene que ser? El resultado quiero que sea un conjunto. Por eso necesito el constructor. ¿Y los elementos quiénes van a ser? Pues los elementos van a ser los elementos de y s que sean distintos de x. Está claro, ¿no? Simplemente en la fijarse que en la segunda parte estoy haciendo operaciones con listas normal y corriente y estoy quitando las repeticiones de x. Pregunta, ¿qué complejidad tiene la función elimina? Que alguien lo escriba usando la notación de lo grande, de lo mayúscula. De orden n, efectivamente. Pero orden n, ¿qué significa? Que en el peor de los casos tendría que recorrer la lista entera, suponiendo que la lista tiene n elementos. Pero a veces, bueno, no, no, siempre tiene que, en esta no hay opción, en las otras representaciones. Ya veremos, porque como no están ordenados, yo no sé cuántas veces aparece. Luego aquí este elimina, tiene que llegar, recorrer siempre la lista entera. Porque aunque ya lo haya eliminado una vez, puede aparecer más veces. Está claro lo que estoy diciendo con cara a las repeticiones, ¿no? Porque si no hubiera repeticiones y lo ha quitado una vez, no necesita seguir buscando más ocurrencias del elemento. Lo quita una y se acabó. Bueno, entonces esta es también de complejidad lineal. Ahora el pertenece tiene que coger la lista y comprobar
Bueno, me dan un elemento y un conjunto y lo que quiero es que me diga verdad si el elemento pertenece y falso si no pertenece. Esto también es fácil de definir porque ¿qué es lo que me dan? Me dan un elemento y un conjunto. El conjunto siempre tiene el constructor y la lista de sus elementos. Y lo que quiero es saber si pertenece, pero saber si pertenece es la función de pertenencia de funciones. Entonces, que vaya, he metido por aquí esto. Bueno, ¿qué complejidad tiene la función pertenece? Con la O mayúscula. Orden n también es una función lineal. Bueno, como la función es lineal, seguimos. Veis que el pertenece también lineal. Aquí vamos completando poco a poco la tabla. Siguiente función. La función siguiente es reconocer si un conjunto es vacío o no es vacío. Bueno, para ver si es vacío, cojo el conjunto y lo único que tengo que ver es si en el conjunto hay elemento o no hay elemento. ¿Qué complejidad tiene el es vacío? Efectivamente, constante, porque coge el primero. Perdón, mira si hay un elemento. Si hay un elemento, ya terminó, no sigue recorriendo, dice es vacío. Y si no, bueno, pues entonces ya me da. Si no hay ningún elemento, pues entonces me dice que sí, que efectivamente es vacío. Luego la complejidad del es vacío es también complejidad constante. Aquí he puesto también la complejidad del muestra. Porque para escribir un conjunto, ¿cuántas veces se hace llamada la función? Pues escribo el primero, después el segundo, después el tercero. Luego, ¿qué complejidad tiene? También es complejidad lineal. Y aquí necesito, al fin, a ver, consigo. Voy aquí al principio. Aquí lo que he hecho es derivar el igual. En esta representación, pregunta, contestar simplemente con sí o no. ¿Tendría sentido derivar automáticamente la igualdad? ¿Sí o no? ¿La igualdad de lista es lo mismo que la igualdad de conjunto? No. Efectivamente, por lo del orden y las repeticiones. Luego aquí yo no puedo poner deriva igual, porque pueden ser dos listas distintas que están representando el mismo conjunto. Luego, igual que hemos hecho aquí, nuestro procedimiento de escritura, tenemos que hacer nuestro procedimiento para igualdad de conjuntos. Tenemos que definir una función que reconozca si dos conjuntos son iguales. Y ese va a ser nuestra función de igualdad de conjuntos. Y para reconocer si dos conjuntos son iguales, primero vamos a reconocer si uno es subconjunto de otro. Bueno, esto es repetir cosas de las que hemos visto con listas. Y lo que quiero ver es el conjunto cuya lista de elementos es XS. ¿Es subconjunto del conjunto cuya lista de elementos es IS? Bueno, pues lo único que tengo que ver es que XS es sublista de IS. ¿Y cómo compruebo si es sublista? Por recursión. Esto lo hemos hecho muchas veces. Si es vacía, es verdad. Y si no, ¿qué se tiene que cumplir? Pues se tiene que cumplir que el primer elemento de la primera lista tiene que pertenecer a la segunda lista. Y además, el resto de la primera lista tiene que ser sublista de la segunda. ¿Qué complejidad tiene la función subconjunto? En la notación O mayúscula. Y el segundo, y perdón, el. A ver, estáis escribiendo orden n. Pero no depende también del tamaño de la segunda lista, porque suponéis que la primera lista tiene n elementos y la segunda lista tiene m elementos. ¿El m ese no influye en la complejidad? 2n
sería si las dos listas son de n elementos. Bueno, tampoco. N cuadrado es si las dos listas, lo que dice Fernando, n cuadrado sería si las dos listas tuviesen n elementos, pero suponte que la primera lista tiene n elementos y la segunda m elementos, y n y m no tienen por qué ser iguales. N más m no, n por m sí. ¿Todo el mundo ve que la complejidad es la que está diciendo Fernando? ¿N por n? Pensadlo un segundo. ¿Alguien además de Fernando ha visto que la complejidad es n por m? Vale, ya hay algunos que sí. Vale, los voy a comentar brevemente. Bien, es que el primero, cuando yo digo que x pertenece a is, ¿aquí cuántos elementos hay que recorrer? Los m elementos de i. Y para hacer su lista, ¿esto cuántas veces la estoy repitiendo? ¿Cuántas veces va a recorrer la lista i? El mismo número de veces que elementos tiene la primera. Si la primera tiene n elementos, pues entonces al final ¿qué tiene? Recorre n veces una lista de m elementos. N veces una lista de m elementos, pues da n por m. ¿Está ahora claro? Bueno, algunos ya lo tenían claro de antes. Bien, entonces la de subconjunto tiene ese orden n por m. Y la igualdad conjunto, ¿cómo defino ahora si dos conjuntos son iguales? Bien, para ver si dos conjuntos son iguales, ¿qué tengo que hacer? Pues que el primero sea subconjunto del segundo y el segundo subconjunto del primero. Pregunta, ¿qué complejidad tiene el igual conjunto? Alguien que conteste con la notación O mayúscula, ¿qué complejidad tiene el igual conjunto? No, mira, Juan, el 2 por el orden no tiene sentido. Bueno, lo declara. Efectivamente, pero ¿qué es lo que dijimos de las constantes? Que se eliminaban. Entonces, efectivamente, el orden es m por n, pero lleváis razón porque el orden 2m por n. El O 2MN es lo mismo que el OMN, que es lo mismo que el O 7MN, porque la constante multiplicativa se quitaban. Nos llevamos a los términos fundamentales. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces hemos visto que que en esta, que para insertar esta va muy bien, comparar si dos conjuntos son iguales con esta representación es muy mala. Porque fijarse que el orden de complejidad. Porque ahora ya es lo último que me queda, es decir, vale, ahora voy a meter la clase de los conjuntos, lo voy a meter como clases dentro de las clases de igualdad. ¿Cómo? Definiendo que la igualdad de conjuntos va a ser la función igual conjunto que acabamos de definir. ¿Está claro, no? Bien, pues con esta representación, con este concepto de igualdad, pues entonces la igualdad tiene complejidad orden n por m, que es muy mala. Bueno, pues vamos a ver ahora la segunda representación. En la segunda representación, bueno, antes de pasar a la segunda representación, ¿alguna pregunta de la primera? Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro que aquí tiene como bueno el insertar y tiene como malo el pertenece y tiene como muy malo el ser iguales. Comparar dos conjuntos, bueno, ese es muy malo, porque tiene que ser de orden n por n. Vamos a la segunda representación. La segunda. La segunda es conjunto con listas no ordenadas, pero sin duplicado. Es decir, lo que hacemos ahora es quitar los elementos repetidos. Va a ser lo mismo, pero fijaros que lo importante es que no vamos a tener. Veis que
Externamente, pues exactamente las mismas funciones, vacío es vacía, pertenece, inserta, elimina, igual. Y lo mismo, por defecto lo vamos a derivar y por defecto tenemos un escribe que es como el escribe de antes. Y vamos a ir viendo las operaciones ahora en la segunda representación. Vamos a ver. Mirad que ahora es sin repeticiones. Podemos ya incluso un poquito más rápido, pues ya habéis cogido lo de los órdenes de complejidad, todo es más fácil. El vacío. Mirad que la definición es exactamente igual que antes. Luego, su complejidad es lo mismo, complejidad constante, es de orden 1. El es vacío. El es vacío también de orden 1, como antes. Pero ahora tenemos el pertenece. El pertenece ahora es comprobar si un elemento está o no en el conjunto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede definir el pertenece? Hombre, uno dice, como antes con el pertenece de lista, pero se puede hacer mejor. A ver, mirad que, bueno, lo he dejado con el pertenece. No, no, perdón, mejor, esto no se puede mejorar, es con el pertenece de lista. Luego, ¿qué complejidad tiene? Otra vez, el pertenece de lista tiene que recorrer la lista, luego complejidad lineal, de orden n. El inserta, vamos a ver. El inserta ahora podemos hacer como antes, añadirlo al principio. ¿Por qué no lo podemos añadir al principio? Porque hay que comprobar si está. Porque si está, no hay que añadirlo. ¿De acuerdo? Luego, si yo tengo un elemento, el 5 que ya estaba, cuando digo inserta, la lista se queda igual. Si no está, hay que añadirlo. Luego, la definición no puede ser la misma. Tenemos que comprobar si el elemento está. Lo que decimos, el elemento pertenece, si pertenece, me da el conjunto. Y si no pertenece, entonces lo añade. Pero hay que hacer esta comprobación. ¿Vale? Bueno, y entonces, la función inserta. Para la segunda representación, la que estamos viendo, ¿qué orden de complejidad tiene? Orden n. Entonces, ¿hemos mejorado o hemos empeorado? ¿Es mejor o peor que la anterior? Peor, porque antes el insertar, mirad, el insertar antes, ¿qué teníamos? Que era constante. Ahora el insertar es lineal. Dice, pues vaya tela, que por el momento vamos perdiendo. Y el elimina, ¿cómo definimos ahora eliminar un elemento? Bueno, esto es el C, el que pregunta Jaime, esto es una abreviatura. Es que en lugar de escribir este conjunto, aquí lo que le estoy diciendo es, este conjunto, asígnaselo al nombre C. El C funciona como un alias. C es simplemente este conjunto. ¿Vale? Pero en lugar de tener que escribir tantas veces conjunto XS, pues escribo simplemente el C. Bueno, seguimos con el elimina. ¿Cómo elimino, cómo defino la función para quitar un elemento del conjunto? Mirad, si tengo el conjunto y le digo que quiero eliminar el 3, como el 3 pertenece, bueno, lo elimina. Como el 4 no pertenece, igual. Luego, ¿qué va a hacer? Pues me va a dar el conjunto de los elementos que no pertenecen. Bien, ¿de qué orden de complejidad es? De orden n. Bueno, entonces en este momento uno podría decir, bien, ¿qué mejor o peor que la primera representación? Alguien que diga, bueno, claro lo está diciendo, mejor, pero ¿por qué mejor? A ver, los conjuntos que estamos ahora trabajando, manejando,
Exactamente, porque hay menos elementos. Los conjuntos que ahora estamos manejando, suponéis que tenéis muchos elementos repetidos. Entonces, ese N está incluyendo las repeticiones. Cuando aquí estoy diciendo que le elimina, en los dos casos son orden N, cuidado. Este N, que es el número de elementos que hay en la lista, incluyendo todas las repeticiones. Pero en la segunda representación, cuando construyo el conjunto, quito las repeticiones. Luego este n es el número de elementos no repetido. Está clara la diferencia, que aunque en los dos casos estoy poniendo n, pero no necesariamente significa lo mismo. Hombre, eso está también en función de n. Pero incluso podríamos haber mejorado la definición, porque aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que recorro toda la lista y lo quito. Pero yo quiero eliminar el 3. Una vez que lo he eliminado y que he llegado que estaba el 3 aquí, ¿tengo que seguir comparando los siguientes elementos con el 3? No es necesario, porque yo sé que si ocurre, no, nada más que ocurre una vez. También se puede usar la función borrar, pero también se podría hacer, en fin, lo que está diciendo Javier, es que en lugar de esto, yo podría haber puesto la función borrar. En lugar de esto es borrar, porque la función borrar, voy otra vez a la sección, la función borrar, si yo digo borra el elemento 3 en la lista 7, 5, 3, 2, 1, 4. Y además hay otro 3 aquí. ¿Cuántas veces elimina el 3? ¿Una? A ver, borrar aquí. Vaya, ay, ¿sabéis qué es lo que está pasando, no? Hay que importar data.list y entonces borrar. No me acuerdo si era. Ay, veis que el segundo 3 no lo ha borrado, borra solo una. Pero borra solo la primera. Pero en los conjuntos que no hay repeticiones, que en nuestro caso podríamos haber usado, en lugar de esto, en lugar de este conjunto, podríamos haber usado borrar el elemento X en el conjunto XS. ¿Vale? Bueno, y este borrar, bueno, para usar el borrar, veis que, en fin, me está advirtiendo de que no está, sin cargarlo. Bueno, es porque para poderlo usar tengo que importar la librería de data.list y tengo que borrar, importar el borrar. Ahora ya no hay problema. Veis que ahora cuando esté encima del borrar no me va a dar ningún aviso de que las cosas están mal. Incluso si os fijáis, en fin, dentro de EMA, en la línea de abajo del todo, está diciendo borrar, es una función que coge un elemento A, una lista de elementos A y me devuelve A. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pero lo que me interesa es desde el punto de vista de la complejidad. ¿Qué complejidad tiene la función borrar? ¿De qué orden será? ¿De qué orden de complejidad? Orden n. Pero, a ver, exactamente, pero ese orden n es porque nosotros estamos en el peor de los casos. Estamos en el peor de los casos y es cuando tenga que recorrer la lista entera. Por ejemplo, supongamos que le digo que borre un elemento que no está en la lista. Entonces tiene que recorrer la lista entera. Pero, ¿y si el elemento que le digo que borre es el primero? ¿Cuánto tiempo va a tardar? A ver,
Esto lo podemos ver de manera experimental. Veamos, vamos a poner las estadísticas. ¿Vale? Bueno, y ahora lo que le voy a decir es, la función es la función elimina. Para hacerlo con la nuestra, elimina un conjunto y el conjunto va a tener el elemento, yo qué sé, 2, y después lo que va a tener es un montón de elementos. Yo qué sé, 10 al cubo veces el elemento 7. ¿Creéis que esto va a tardar mucho? Bueno, perdón, me falta decir quién quiero eliminar. Quiero eliminar el 2. ¿Va a tardar mucho? Bueno, a ver, es que me ha escrito todo y se ha leído todo el tiempo. Que me diga la longitud. No. A ver. Tra, tra, tra. Bueno, lo voy a hacer mejor con el borra, porque si no voy a tener lío con el conjunto. Borra el 2 en esta lista. Es lo mismo el borra que el elimina. Si le digo que borre el 2 en esa lista, otra vez me va a dar una lista muy grande, pero lo que voy a decir es que me dé simplemente el primer elemento del borra el 2 en esa lista. Bien. ¿Cuánto me ha hecho? Bueno, la lista no puede ser infinita porque no terminaría. Porque si en una lista infinita le digo que borre un elemento que no está, está recorriendo la lista. Entonces, ¿veis que cuando le he dicho que borre el 2, me lo da instantáneamente, en 0,01? Pero ¿y si le digo que borre, que era lo que decía, uno que no está, en lugar de decir que borre el 2, que borre el 3? ¿Va a darme el mismo tiempo o va a tardar un poquito más? Bueno, veis que, en fin, como la lista es chica, pero ¿qué pasa si en lugar de 10 le pongo 10 a la sexta? ¿Me va a seguir dando 0,02 o algo más? ¿El tamaño de la lista va a influir? Bueno, aquí es que, pa, pa, pla. A ver. Vamos a seguir subiendo el tamaño. 10 elevado a 9. ¿Veis? Ya va. Bueno, es que esto de todas formas, este ordenador es muy rápido. Y vuestro ordenador quizás de, en lugar de 10, 10 elevado a 20. No sé qué va a pasar aquí. Es una lista que tiene 10 elevado a 20 elementos. Es por hacer experimentos. Tampoco. A ver, 10 elevado a 5. Vamos a ver. Bueno, 10 elevado a 100. Vamos a ver. Bueno, le voy a poner 200, como sugiere Javi. 10 elevado a 200. Vamos a ver. Pues sigue siendo lo mismo. Borrar el 3, borrar. Vamos a ponerle ya un número descabellado, 10 elevado a 1000. Bueno, pues lo hace casi instantáneamente, es decir, que el borrar está. Pero, ¿qué pasaría ahora si en lugar de haberlo hecho con este borrar hubiésemos dicho el conjunto, el filtrar? El filtrar sí que tendría que recorrerlo, el borrar me lo está dando instantáneamente, y entonces veis que esta función, aunque el orden de complejidad sigue siendo constante, sin embargo, lo que os decía aquí, hay dos observaciones. Primero, que la lista es más pequeña. Eso ya lo habíamos comentado. Puede ser más pequeña porque hemos quitado las repeticiones. Segundo, que depende dónde está el elemento que tiene que borrar. Si el elemento está muy cerca, lo va a hacer muy rápido. Tienen que ser listas mucho más grandes de las que hemos estado trabajando. Y entonces la complejidad del peor de los casos no siempre es la mejor manera para comparar, porque habría que comparar
La complejidad en el peor de los casos, en el mejor de los casos y la complejidad media. En complejidad media, el elimina de la segunda representación es mejor. Intuitivamente se ve, ¿no? Lo que quiero decir. Bueno, y llegamos a la función de igualdad de conjunto. Pregunta, antes de seguir. ¿Podría derivar en esta segunda representación la igualdad? Es decir, ¿la igualdad de Lipschitz ahora también sería la igualdad de conjunto o tampoco? Tampoco porque por el problema del orden. Entonces, otra vez, tenemos que definir qué es subconjunto, exactamente como en el caso anterior, y tenemos que definir igual conjunto. ¿Qué complejidad tiene ahora el igual conjunto? Lo mismo que antes. Aquí no hay diferencia entre la primera y la segunda de orden n por m. Bueno, hemos visto que hay cosas que hemos perdido y cosas que hemos ganado. Por eso, puedes pensar que reducimos una vez el tamaño, quitamos las repeticiones y aunque sigamos diciendo n, ese n es un n más pequeño. Bueno, vamos a pasar a la tercera representación, que es la representación de conjunto con Lipschitz no ordenada sin duplicado. Primera pregunta, antes de que os enseñe. Hemos visto lo de la igualdad. En la tercera representación, ¿la igualdad de conjunto sería la misma que la igualdad de Lipschitz? Si ahora tengo en esta representación, si las listas las tengo, si los conjuntos los tengo representados como listas ordenadas y sin repeticiones. ¿Es lo mismo la igualdad de conjunto que la igualdad de listas? ¿Sí o no? Sí, porque como están ordenados, luego en este caso sí podemos derivar directamente la igualdad. Fijarse que en la definición, cuando yo he definido el tipo, no solo he derivado la función de escritura, sino también la función de igualdad, porque ahora, como son listas ordenadas y sin repeticiones, los conjuntos de iguales, sí y solo sí, las listas correspondientes son iguales. ¿Ha quedado claro de por qué ahora sí y antes no? ¿Alguien que diga algo? Vamos, supongo que sí, ¿no? Bueno, pero si ha quedado ahora claro, y antes habíamos terminado con la cuestión de la complejidad de la igualdad, la complejidad de comparar si dos son iguales, ¿ahora qué complejidad tiene? Digo, quiero comparar si son iguales un conjunto que el primero tiene n elementos y el segundo tiene m elementos. ¿De qué orden es la complejidad de la igualdad en esta representación? Venga, alguien que diga algo, Fernando. Efectivamente, esta vez no soy Fernando, soy Jaime. La menor de las longitudes de las listas. Lo que ha dicho Jaime, todo el mundo lo ve. Porque al comparar, ¿qué es lo que hace? Compara. Si una es vacía y la otra no es vacía, se acabó. Si no, compara los primeros. Si son iguales, va comparando los restos. Pero cuando una se acabe, se acabó la historia. Luego, el número de comparaciones va a ser el mínimo. Por tanto, si venimos a la complejidad que antes era n por m, ¿ahora qué va a ser? El mínimo, la complejidad va a ser el mínimo de n y m, lo que dijo Jaime. ¿Veis que hemos ganado? Simplemente, nada más empezar, en la tercera representación, ya la complejidad de la igualdad, y la igualdad se usa mucho en cualquier representación, es mejor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir analizando funciones. Primero, lo de insertar. Aquí también me paro un poco. Mirad, el conjunto lo estoy construyendo, el ejemplo de conjunto con el que trabajamos lo estoy construyendo siempre igual. En el vacío voy insertando los elementos de esta lista. Pero veis que ahora el resultado ha sido distinto. ¿Por qué? Porque quita las repeticiones. Eso ya lo hizo la segunda, pero también los ordena y me lo da sin repeticiones y ordenado. ¿De acuerdo? Bueno,
Eso hay que tenerlo en cuenta en las operaciones que vienen a continuación. Bueno, la función de escritura es igual, esta la podríamos poner para que nos lo escriba con llave. El escribe conjunto es igual, esto no tiene diferencia. Vacío es igual y por tanto su complejidad es constante. Ahí no hay diferencia, él es vacío igual. Pero en el pertenece ya sí hay diferencia. Porque ahora, ¿el pertenece qué significa? Como yo sé que está ordenado, para saber si pertenece o no pertenece, ¿qué es lo que voy haciendo? Lo voy comprando por la relación de orden. Mira que ahora ya estos son con relación de orden. Bien, ¿aquí qué es lo que hago? Lo que aquí estoy haciendo es quedándome solo con los elementos que son menores o iguales. Y ahí es donde tiene que estar el x. Está claro. ¿Por qué puedo ahora coger solo los menores o iguales a la hora de buscar? Porque sé que la lista está ordenada. Está claro, ¿no? Entonces, ¿qué complejidad tiene el pertenece? El pertenece vuelve a tener complejidad lineal. Es decir, si venís aquí a la tabla, el pertenece es lineal. ¿Pero por qué? Porque si el elemento no está, lo tiene que recorrer todo. Ese es el peor de los casos. Pero en el mejor de los casos, el pertenece cuánto recorrería. Si estoy buscando un elemento y resulta que el elemento es primero, ¿cuántas operaciones tengo que ver? Pues lo que tengo que ver es una operación, porque en el primero ya lo he encontrado. Y no sigo buscando. Pero tendría, vamos, en el caso medio, bueno, pues va a depender de dónde se encuentra el elemento, ¿vale? Pero, como siempre, estamos poniendo la complejidad en peor, es el peor, pero no es lo mismo. El inserta. Ahora tengo que insertar un elemento, pero lo tengo que insertar en su sitio. ¿Qué significa en su sitio? Primero, si el elemento estaba, no lo voy a repetir. Y segundo, si no estaba, lo tengo que poner entre el que sea menor o igual y el que sea mayor. Lo tengo que poner exactamente respetando el orden. Bueno, ¿eso cómo se hace? Pues insertar el elemento X en el conjunto cuya lista de elementos es Y, lo que tengo es que insertar, el L este es insertar de lista, X en la lista Y. Y el insertar de lista, ese lo hemos hecho muchas veces. Si es vacío ya está, si no, comparamos si es mayor, si es menor, en fin. Si el X es mayor, se pone aquí, si es menor, y en caso contrario, si no es mayor ni menor, si es igual, pues no lo pongo en ningún lado. Se olvida. ¿De acuerdo? Ese es el inserta. Bueno, pregunta. ¿Qué complejidad tiene el inserta? Otra vez, el inserta lo tenemos aquí otra vez de complejidad lineal. ¿Por qué? Porque va recorriendo todos los elementos de la lista haciendo las comparaciones. El elimina. Elimina era quitar una ocurrencia del elemento. Otra vez lo mismo. El eliminar el elemento X en el conjunto que tiene la lista Y, ese que va a construir un conjunto, ¿y qué hay que hacer? Eliminar el elemento X de la lista con la función elimina. Pero la función elimina en lista, ¿qué hace? Otra vez lo mismo, por recursión. Si la lista es vacía, vacía. Si el que tengo que eliminar es mayor que el primero de la lista, el I va a ser el primero y ese elemento lo tengo que eliminar de los que me han quedado en la lista, del IS. Si es menor, si es menor ya me va a dar directamente el IS. ¿Por qué? Porque los elementos que hay en la lista son todos mayores. Porque si el X es menor que el primero y la lista está ordenada crecientemente, es seguro que el X no va a pasar, porque es menor que el primero. Y en caso contrario, es que X e Y son iguales, lo quita y al quitar lo que me queda, y ese. Está clara la definición de eliminar un elemento de una lista ordenada, ¿no? ¿Alguien que conteste? ¿Está claro? ¿Sí o no? Vale. Y segunda cuestión.
Además de que haber quedado claro qué complejidad tiene. En el peor de los casos, siempre. ¿De qué orden de complejidad es? De orden n, es decir, en el peor de los casos tendría que recorrer la lista entera, hombre, en el mejor no. Y el elimina, otra vez, nos vuelve a ser de complejidad lineal. Bien, con eso termina el tema y lo único es la relación de ejercicio que os he puesto, que esta vez en lugar de usar el tipo de importar la librería, vamos aquí ampliando las funciones de la tercera representación. Vamos a trabajar, pero con la representación entera, es decir, que tenemos los conjuntos. Os lo explico. Mirad, la relación 27, que la tenéis ahí, os doy de entrada la representación del conjunto. Esto de aquí, todo esto que os he escrito, esto es la tercera representación. Pero no tenéis funciones ocultas, tenéis la representación entera. El elimina L, que es lo último que acabamos de hacer. Aquí también esto he expuesto una colección de conjuntos que se van a poner en los enunciados correspondientes y con esa tenéis que definir las funciones. Con esa tenéis que definir sus conjuntos y tenéis que buscar, como siempre, funciones lo más eficientes posible. Claro, cumpliendo las dos condiciones, que sean correctas y que sean claras. ¿Vale? Y además, comprobar muchas de las propiedades, muchas de las propiedades de conjunto. ¿Vale? Pero no estoy haciendo importar la librería. Lo que estoy es dentro de la librería, que os la he reproducido aquí, extendiendo las funciones. ¿Ha quedado claro el sentido? Sí, en el grupo 2, lo que dice María José, no es la relación 27, sino que en el grupo 2 es la relación 30. Bueno, esto era el contenido del tema, ya lo hemos visto. Y... no, no hemos terminado, me faltaba algo, que se me había olvidado algo. Lo que se me había olvidado, pero eso es por lo de los cambios de pantalla, que es lo que se me había olvidado. Que todas las representaciones tienen que cumplir todos los axiomas o todas las especificaciones de conjunto que habíamos visto. Luego, me faltaba por ver las propiedades. Pues vamos a ver las propiedades. Para ver las propiedades, ahí sí, aquí tenemos las tres representaciones, primera, segunda y tercera representación, coges una y con cada una de las representaciones hay que comprobar que se cumplen todas las propiedades. Bueno, primero, como siempre, cada vez que tenemos un tipo nuevo, necesitamos un generador de elementos de ese tipo. Esto ya se está repitiendo, lo vuelvo a repetir. ¿Cómo construyo un generador de conjuntos? Mirad que una vez que hago aquí, bueno, pues me está generando conjuntos. ¿Cómo? El arbitrary, esto de aquí, ¿qué va a ser? Esto es una mónada de, va a ser de elementos de tipo entero, porque me va a ser de conjunto de entero. Eso me lo pasa a la lista, quítalo, se olvida los del contenedor y me da una lista de números enteros. Y con esa lista de números enteros tengo que construir un conjunto. ¿Cómo construyo el conjunto? Como hemos siempre, insertando en el vacío los elementos de la lista XS. Y eso es lo que tengo que devolver. Bueno, con eso ya tengo un generador, veis, bueno, pues me va generando aleatoriamente conjunto de números. Y para que sea el que use por defecto, lo que le digo es, bueno, va a estar en la clase y la función de generación arbitraria de los conjuntos de enteros va a ser el generador de conjunto. Bueno, y una vez que tenemos el generador, pues entonces lo que tenemos que hacer es ir comprobando las propiedades. No voy a ir a la transparencia, pues no seguiría haciendo, no voy a ir a los apuntes, pues no hacer otra vez los cambios de ventana, que ya digo que es donde más veces hay fallo. Primero, propiedad que teníamos que comprobar es que el número de veces que se añade un elemento no importa.
esa propiedad, ¿cómo la expresamos? Inserta X, 2 veces X en C, S. Y vamos a QHE y se comprueba sin problema. La segunda, el orden no importa, el orden en que se añada. Bueno, añadí Y, después añadí X, es lo mismo que primero añadí X y después añadí Y. Se hace la comprobación y también. El conjunto vacío no tiene elementos. Esa sería la propiedad. ¿Y cómo se expresa? Pues que para cualquier X, X no pertenece al vacío. Se hace la comprobación y ya está. Siguiente propiedad. Un elemento pertenece al conjunto añadido, obtenido añadiendo X al conjunto C, sí y solo sí. En fin, no sé si estáis habituados a esta abreviatura. Muchos lo ponen en inglés con el IFF, pero bueno, también se puede poner en español. Sí y solo sí es igual a X o pertenece a Y. Exactamente. El Y pertenece al inserta XC. Esto sería el sí solo sí es igual que decir X es igual a Y o Y pertenece a C. Se hace la comprobación y también sin problema. El elimina. Al eliminar cualquier conjunto del elemento del conjunto vacío, se obtiene el conjunto vacío. Esa es inmediata de traducir y también se comprueba que se verifica. El resultado de eliminar está un poco más latosa. Cuando elimino un elemento X del conjunto obtenido insertando el elemento Y en el conjunto C, ¿eso qué va a hacer? Depende. Si X es igual a Y, es decir, el que quiero eliminar es igual al que acabo de insertar, entonces me da el C. El conjunto. Es lo mismo que eliminar. No es que me da el C, es lo mismo que eliminar X de C. ¿Por qué tengo que eliminar? Hombre, porque el X podría haber ocurrido más de una vez. Desde luego, quito el Y, pero puede que tenga que seguir quitando más elementos. Depende de la representación. Pero en fin, esto no elimina X C, eso es independiente de la representación. Pero si no son iguales, entonces, ¿qué hago? Elimino X del resto e inserto el Y, porque no son iguales. Esto también se comprueba. Sale igual y lo que me queda las propiedades del vacío, que tiene siempre el detallito, que el conjunto vacío es vacío, pero aquí tengo que decirle el tipo porque no lo puede deducir, que estamos trabajando con conjunto de enteros, si no me daría un error de tipo, me preguntaría, ¿y de qué tipo es el vacío? ¿El vacío de qué? Bueno, pues para que no dé error, ponemos que en este caso el conjunto es conjunto de enteros. Y aquí no lo necesito porque al insertar un elemento X en un conjunto de enteros C, y ya sabe que X es entero, por tanto esto va a ser un conjunto de enteros, eso lo deduce automáticamente Haskell, entonces este conjunto no es vacío. Y con eso sí que hemos terminado el tema. Le voy a dar a fin de grabación.